Pintor Vicente Esparza ha querido representar parte de sus últimos años de su obra pictórica aquí en la Mediterránea, en la sala Llevant, y estamos muy orgullosos de tener esta representación entre lo urbano y lo escénico, es decir, la preocupación que en estos momentos tiene el artista en el género humano. Su incomunicación lo representa precisamente aquí, con una simbología llevada al extremo y un hiperrealismo, como hemos comentado actualmente, que es digno de contemplar. Lo que pueden ver, pues una serie de imágenes, que es el trabajo, diríamos, de casi 10 años de mi vida, donde hace unos años pensé en hacer algo diferente de lo que habitualmente hacía, que era composiciones, más cerradas. Me decidí por abrirme un poco más al exterior y pensar un poco más en lo que quería, pues que era trabajar sobre el ser humano. En este caso pensé en el ser humano, pues, de una manera un poquito diferente, digamos, a como lo de la mayoría. Quería trabajar un poco lo que es la soledad del ser humano, sobre todo. Por eso se ven grandes grupos de gente, aunque todos están muy, muy apretados, pero realmente nadie, parece que nadie se habla entre ellos. Entre ellos no hay casi conexión, cada uno va a su ritmo. Van a ver también, pues, que entre los seres humanos hay cabezas de perros. No sé por qué cabezas de perros, pues es un símbolo que he metido yo también por aquello de buscar un poco la parte más animal del ser humano, la animalidad del ser humano.